Bienvenidos caminantes a un nuevo video más. Miren dónde los traje hoy, a la residencia de los gobernadores catamarqueños. Un fiel reflejo de lo que es la decadencia política, ¿no? Y el abandono de este lugar. Esto fue fundado en 1974 y fue totalmente saqueado y destruido en 1990 a raíz del caso María Soledad. Un caso muy famoso en la República Argentina y acá en Catamarca. Así que caminantes, vamos a ver de qué se trata este lugar y a contarles un poco de historia. ¡Vamos! Bueno, bien, para entender la historia de este lugar nos tenemos que remontar décadas atrás. Esto fue un símbolo político catamarqueño, esta residencia de los gobernadores que queda acá en Villa Pirquitas. Está siendo investigada por la justicia provincial para determinar ¿quiénes son los responsables del estado de este inmueble? Como les había dicho, en 1974, durante la gestión de Montt, a partir de los terrenos cedidos por la Dirección de Agua y Energía, la residencia oficial fue habitada por sucesivos gobernadores. En la gobernación de Ramón Saadi, bueno, es cuando entra en decadencia este lugar por el caso de María Soledad. Bueno, caminantes, y apenas llegamos acá a la residencia, nos encontramos con este sótano. Vamos a ver qué tiene de especial. Bueno, ya podemos apreciar que está todo grafiteado. El acto de vandalismo acá es impresionante. Saquearon todo. Mira, hasta ahí hay el higiénico. Vamos a ver qué hay de otro lado. Acá debe haber algún animal porque hay excremento, algún quiz, algún roedor. Brillan los ojitos de mariposa, no sé qué son. Polillas grandotas. Mira que la vista es impresionante, es un cuadro esto. Bueno, y acá vamos a subir a la residencia. Vamos a ver cómo está esto por dentro. Wow, miren lo que es la entrada. Y dice algo como de museo, taller de muralla china, se logra leer en ese cartel pintado. Miren lo que es la vista desde acá arriba. Allá está el dique de las Pirquitas. Y ahí vamos a observar que tenía la cancha de tenis. Todos los lujos, ¿eh? Bueno, como podemos ver, ya no tiene techo. Hasta el techo se llevaron. Acá podemos ver las habitaciones totalmente venidas abajo. Esto entra en decadencia cuando fue el caso de María Soledad en los años 90. A raíz de ese incidente, de esa historia, el caso de María Soledad, muy conocido a nivel nacional y muy conocido también acá en Catamarca, entra en decadencia y sacan al gobernador que estaba, que en ese momento estaba el gobernador Saadi, Ramón Saadi, y bueno, renunció y lo sacaron acá, y esto entró en decadencia a partir de ese entonces. Se pueden apreciar que ahí había un baño y ahora no quedó nada de ese baño. Acá hay otro salón. ¿Ven cómo está el techo? Todo venido abajo.
las paredes escritas. No, una locura. Miren, acá podemos también apreciar que tenían una piscina, y según lo que cuentan acá la gente, que esta piscina, miren, se bañaban literalmente en champán, o sea, el lujo y la lujuria que había acá adentro, ¿no? Ya se puede ver que había un aire acondicionado acá. Esto es lo que se incrustaban en la pared. Bueno, quedó solamente la rejilla. En la actualidad, con la intendencia de Guillermo Ferreira, bueno, lo van a convertir todo este lugar en un parque acuático, así que es un buen dato. Acá volvemos a bajar. Si esto vuelve a abrir como un parque acuático, le va a dar un montón de trabajo a la gente. Miren, ahí había seguramente un hogar, a leña. Ahí está la chimenea. Quedó la chimenea nada más. Tremenda mansión, ¿eh? Miren lo que es la vista acá. Impresionante residencia. Bueno, y acá lo último. Lo que no mostré es una especie de, vaya a saber qué habrá sido, pero acá tiene pinta de ser una mesada con la bacha, como de quincho. Claramente es la cocina. Qué lugarcito, ¿eh? Y esta es, ahí está la parrilla, ahí. Y acá sería el quincho. Tremendo quincho, mirá. Impresionante. Y también lo que puedo observar, que allá arriba hay unas especies de... Ahí arriba, unas especies de... De guardia. Ahí estarían la guardia vigilando. Una atalaya. Los asaditos que se habrán mandado acá, ¿no? Chiquita la parrilla, ¿eh? O sea, tanta mansión para una parrillita que tiene. Un metro. Así es, por eso. Capaz que no comían carne porque estaría cara. No querrían gastar. Y acá ya saliendo, me encontré con esto que dice, miren, Museo Dique Las Pirquitas, soy de arcilla y de piedra.
1961-2014, mirá. El coloso catamarqueño. Oh. Qué mural, ¿eh? Y hasta acá, caminantes, el video de hoy. Espero que les haya gustado este lugar, que si no conocían la historia, bueno, ahora ya la conocen. Y bueno, y todas las cosas que habrán pasado ahí adentro, bueno, estas paredes solamente son testigos fieles de lo que pasó ahí adentro. Así que bueno, caminantes, no olviden suscribirse a mi canal en YouTube. También síganme en las redes sociales, Instagram y TikTok. Y quiero mandarle un saludo especial a Samantha y su esposo, que tienen un local de comidas acá en Piriquitas que se llama El Cardo, que fueron ellos los que me dieron este dato, así que bueno, estoy muy agradecido. Así que bueno, caminantes, será hasta el próximo video. Chau.